Buenas Riders, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Soy Rodrigo de Rock and Chili MTV y en el video de hoy día vamos a hablar un poquito sobre la nueva cámara, la GoPro Hero 10. Yo sé que ya está en el mercado, que ya hay algunos videos reviews, pero también me gustaría hablar un poco de ella. Y al final de este video vamos a poner ambas cámaras en comparación para ver si ustedes se dan cuenta cuál es cuál. Partamos con el video. Bueno, para partir hablándoles de esta camarita, nos vamos a enfocar en lo principal que tiene esta cámara, que es el procesador GP2. El procesador GP2 es la evolución del procesador que venía desde la GoPro Hero 6, si no me equivoco. Me voy a corregir acá aquí abajito, si es que estoy equivocado. Pero la gran diferencia es esa. Esto quiere decir de que a nivel de software, la cámara, por así decirlo, tiene un mejor poder de procesamiento de video. La cámara funciona un poquito más rápido, pero a grandes rasgos es uno de los grandes beneficios que tiene esta cámara. Esta versión en particular que yo compré viene con algunos accesorios que los voy a mostrar en cámara. Como la cámara de por sí es muy parecida a la GoPro Hero 9, no voy a entrar en muchos detalles a nivel de qué es lo que contiene la caja. Eso ya está explicado en un video anterior y es exactamente lo mismo. Lo voy a mostrar muy a la rápida. Ahora, si vamos a revisar las funciones de la cámara, una de las primeras cosas que podemos notar es un salto en la cantidad de megapíxeles. La GoPro Hero 9 tenía 20 megapíxeles y esta viene con 23 megapíxeles. En lo que es el video, creo que es una de las cosas más importantes a destacar en este caso, que es la incorporación de videos de 5K a 60 cuadros por segundo. Una de las cosas más interesantes es el 4K a 120 cuadros por segundo, que es algo bastante útil a la hora de hacer tomas en slow motion, sobre todo para mostrar en este mundillo de las bicicletas el whip, el cortado, cómo funcionan los componentes en cámara muy lenta. Así que eso es un gran alivio y quizás me hubiese gustado ver otras funciones en la cámara, pero la verdad es que por ahora va todo bien. Luego tenemos ya funciones un poquito más básicas, hablamos de profundidad máxima, que es la misma en la Hero 9, control de voz, slow motion hasta 8x, o sea, quiere decir que podemos dividir la velocidad hasta 8 veces. Y tenemos el Time Warp 3.0, que es una evolución del 2.0 que venía en la GoPro Hero 9. Luego tenemos el live streaming a 1080p, esto tampoco cambió. Luego tenemos Super Photo HDR y RAW, que creo que esto ya venía incluido. Tenemos subidas automáticas a la nube, esto también ya está incorporado en la familia de GoPro. Básicamente lo que podemos hacer es conectar la cámara y si estás configurado a tu red de Wi-Fi y tienes una suscripción de GoPro anual, ojo, puedes subir todos los datos a la nube, donde puedes almacenar todos tus videos y sin la necesidad de tenerlos en tu computador, por lo que vas a ahorrar una buena cantidad de espacio. Y además, si estás suscrito a la suscripción, valga la redundancia, de GoPro, tienes descuento en la página de GoPro.com para varios productos. Y de hecho, eso fue una de las cosas que aproveché de comprar. Esta camarita la compré con ese descuento, así que muy bueno. Luego tenemos el modo webcam, que se incluyó el año pasado y creo que incluye desde la GoPro Hero 6 hasta la GoPro 10. Y está lista para usar los mods. Otra de las cosas más importantes y creo que es la que más se resalta es el HyperSmooth 4.0. Y para que ustedes entiendan cómo funciona el HyperSmooth, imagínense que alrededor de esta pantalla yo tengo un encuadre, ¿cierto? En el fondo son los bordes de este video. Y lo que hace el HyperSmooth es encoger el encuadre. O sea, en el fondo sigue grabando en el encuadre máximo, pero me achica un poco el ángulo de la cámara. Y este ángulo, a medida que los sensores de la cámara detectan el movimiento, me va regulando esto, cosa de que la imagen se vea muy estable. Eso es a grandes rasgos para que ustedes entiendan qué es el HyperSmooth. Bueno, ahora que hablamos un poco de las características generales de la cámara así, bien rapidito, vamos a entrar a lo que es el unboxing rapidito de esto, ya que es muy parecido a lo que tengo acá, solo que esto no lo voy a abrir por ahora. Y luego podríamos proceder a hacer una prueba para que ustedes vean si es que logran identificar cuál de las dos cámaras es cuál, para ustedes ver si efectivamente vale la pena actualizarse desde la 9 a la 10 o si ustedes se quieren comprar la 10 o si quieren comprar la 9. Ahí ustedes decidirán. Así que vamos con la vista superior. Ya, vamos a partir hablando de la cajita. Claramente GoPro se reinventó desde la GoPro Hero 9 y ahora esta viene en su packaging de cartoncito como siempre por fuera. Sin embargo,
cambiaron y ahora tenemos un estuche bastante útil, bastante bueno. Y una vez que abrimos el estuche, ¡ah! Tenemos una actualización. Muy bueno saberlo, vamos a revisarlo inmediatamente. Vamos a partir por estos manuales, a nadie le interesa, viene con stickers. Bueno, si a alguien le interesa los puede revisar, pero yo los voy a dejar acá al lado. Luego de esto tenemos nuestro clip magnético, tenemos dos baterías. Este es el kit especial de GoPro que viene con estos accesorios. Tenemos además estas monturas, una más alta y otra un poquito más cortita. Y este tipo de montura que es semicurvo está hecho ideal para los cascos. Solo que para superficies planas podría ser un poco más incómodo. Vamos a dejar esto acá. Luego, acá abajito, tenemos otro estuchito donde podemos encontrar nuestro soporte. Este es un mini trípode. Se extiende y viene con esta base. Lo podemos apoyar, hacer video. Bastante práctico, bastante útil. Y finalizando, obviamente tenemos el plato principal, que en este caso es nuestra camarita. Viene bastante empaquetada y creo que ya es segunda advertencia que tenemos que actualizarla antes de usarla. Antes de comenzar, yo creo que lo primero que voy a hacer es obviamente ponerle la batería, cargar la cámara, voy a ver si es que tiene carga, voy a actualizarla. En el video anterior ya se ve un poco más de eso, así que no voy a entrar en grandes detalles. Y le voy a poner un film protector porque eso es una de las cosas que más me urge. Yo acá tengo estos films, son una... igual que para los teléfonos. Básicamente son unas micas de vidrio que me protegen el lente principal, la pantalla frontal y la pantalla trasera de cualquier tipo de piedrazo, caída, etcétera. Así que una vez que tengo más o menos esto listo, voy a revisar ese procedimiento. De hecho, se me había olvidado comentarlo, viene con una memoria de 32 GB incluido. No estoy seguro si es que la versión normal la trae, pero vamos a aprovechar de instalarla al tiro para poder seguir usando la cámara. Vamos a ir directamente a mi aplicación y voy a actualizar el software. Vamos a continuar y vamos a agregar nueva cámara. Listo, vamos a conectarla. Vamos a continuar con la actualización. Ahora que tenemos la cámara lista y actualizada, lo primero que puedo notar es la velocidad y la suavidad que tiene el software. En el fondo, esto es gracias al procesador GP2. Es mucho, mucho más suavecito a diferencia de la GoPro Hero 9. Y de hecho, voy a poner las dos lado a lado ahora un poquito para mostrarles las diferencias estéticas o físicas y luego de funciones. Acá tengo mi GoPro Hero 9, la tengo en una esponjita. Esto para todos los que están andando en bicicleta o hacen deportes al aire libre en donde el viento les mata mucho el sonido. Es fantástico, a mí se me rompió un poquito acá, pero me viene súper bien porque así puedo sacar la cámara. Y afirmo la espuma con estas patitas. Ya, como primera cosa, si se pueden dar cuenta, las cámaras son idénticas físicamente. La cámara tiene la misma posición, la pantalla es la misma. No ha cambiado absolutamente nada a nivel estético. Quizás esta tiene una textura un poquito más rugosa o más porosa, por así decirlo. Esta es un poquito más suave. Y lo que sí tiene de distinto es que el lente es un poco más hidrofóbico, o podría decirse que es hidrofóbico a diferencia de la cámara original. Esto quiere decir que en situaciones de agua, como deportes acuáticos o lluvia, etcétera, el agua se va a tender a disipar o repeler del lente por este tipo de acabado. A mí la verdad es que me da lo mismo porque igual le voy a poner un lente protector, no voy a arriesgar eso, así que igual se me va a mojar, da lo mismo. Voy a aprovechar de prender la camarita. Se nota inmediatamente, quizás ustedes a nivel visual no lo van a ver, pero yo puedo sentir que esto es mucho más fluido. Para que se hagan una idea, cuando ustedes tienen su teléfono en modo full, por así decirlo, no tienen modo de ahorro de batería, esto es súper fluido y una vez que lo ponen en modo de ahorro de batería se nota que es como más tosco el movimiento de la pantalla. Así que eso es lo primero que se puede notar a nivel del procesador. Vamos a dejar un poco de lado la cámara ya que son prácticamente lo mismo. Y les voy a mostrar una funcionalidad que implementó GoPro hace muy poquito, que es este botón que está acá, que son las opciones de poder o Power Options. Si lo tocamos acá, vamos a tener que tenemos tres funciones. Esta que está acá arriba es el desempeño máximo del video. Eso quiere decir de que la cámara va a trabajar con todos sus parámetros normales.
en tanto en lo que es resolución, FPS, etc. Cuando lo ponemos a Extended Battery y tocamos acá, vamos a ver que tenemos, no todas las funciones están habilitadas. Si nos vamos a video, podemos ver que tenemos hasta, tenemos 4K a 30 cuadros por segundo, y lo mismo en 5.3K. no puedo acceder a los otros modos sin salir del modo desempeño, si no me equivoco. Finalmente, tenemos el último modo, que es el modo de tripod, que lo que básicamente hace es optimizar la cámara solamente para modo estacionario, para que podamos hacer escenas de en donde se requiere una exposición de la cámara por mucho rato, para hacer tomas nocturnas, un amanecer, etcétera, y que no nos tome toda la batería de uno, porque estas baterías, como tienen mayores resoluciones, tienden a calentarse más y a utilizar más batería. Eso a grandes rasgos. La verdad es que puede ser que mi descripción sea un poco tosca, pero les recomiendo que ustedes mismos indaguen un poquito más al respecto, pero es una función bastante buena y se agradece que lo hayan incorporado, sobre todo considerando de que no todo el mundo utiliza la cámara en el máximo desempeño, y van a poder ver su, por así decirlo, su vida útil de la batería extendida. Una de las cosas bastante interesantes que me llama la atención es que este botoncito que está acá abajo es el modo del Max Lens Mod. Yo tengo un Max Lens Mod que está acá, pero el problema es que esto tiene que activarse cuando nosotros tenemos el Max Lens Mod, si no se nos va a ver una especie de ojo de pez. Si yo lo toco, lo primero que me va a decir es que necesito actualizar la cámara. Así que básicamente ellos todavía están generando algo, no se sabe qué, para que en el fondo el Max Lens Mod trabaje de manera eficiente con este modelo, con los modos de cámara, etcétera. No sé qué es lo que es, no he visto mucha información al respecto, de hecho no he visto ninguna información al respecto, así que hay que esperar a que salga. Otra de las cosas importantes es que GoPro liberó una batería extendida, o una batería más eficiente para el frío, y esa sí tienen que comprar aparte. Así que esa es otra de las cosas interesantes que trae esta cámara. Más allá de los modos, yo la verdad es que siempre utilizo para las actividades, generalmente ocupo modo Super View en, a 30 cuadros por segundo, pero ahora tenemos la opción de ocuparlo en 60 cuadros por segundo. Ah, bastante bueno en la calidad que tiene. Sin embargo, cuando queremos ir a modo Slow Mo, tenemos que cambiar el lente a Wide. No podemos ocuparlo en el ángulo máximo. Creo que esto probablemente se va a ver en las próximas cámaras. Y también, si estamos dentro del mundo del Slow Mo, podemos ver que ahora la cámara también trae un modo que se llama Ultra Slow Mo, que solamente permite hasta 2.7K a 240 cuadros por segundo. Para finalizar, y antes de irnos a probar esto en las pistas, la cámara frontal, la tasa de refresco, por así decirlo, o el lag que tiene, es muy bajo. Como se pueden dar cuenta, yo tengo casi nada de lag. De hecho, es más imperceptible en persona que en la cámara, probablemente porque mi cámara graba a una tasa de refresco distinta que el monitor, y se genera esa diferencia mayor, pero yo lo veo que es mucho más, por así decirlo, rápido de lo que pueden ver ustedes en el video. Así que bueno, esos son como los aspectos generales de esta cámara. No me quise meter mucho más porque la verdad es que es hablar de lo mismo, y por ende ahora nos vamos a pasar a las pistas para hablar un poquito de las diferencias a nivel de desempeño en un sendero X, no sé cuál va a ser, ahí vamos a cachar qué onda. Así que con eso concluye la parte de la descripción de la cámara, y ahora vamos a ver un poquito del desempeño en la pista, cabros. Ya, vamos a partir. Aprovechar de comentar de que claramente la cámara que tengo en el Chesty podría revelar qué cámara tengo en la mentonera, y por eso también tiene la espuma puesta, para evitar eso. ¡Uy! ¡Ay, cómo se nota que no he venido para acá hace tiempo! Cuidado con los alambres ahí. Thank you.
por acá. Aquí parece que te podéis topar conmigo. Es que esta weá es un enlace, ¿cachai? Es como la mierda, pero... es el único... porque se supone que ya no está habilitado para bajar por donde fuiste tú. ¡Oye, está suelto! ¡Acabó! De hecho, en verdad, ni siquiera es tanto la muñeca, es un esguince que tengo en el dedo que me evita mantenerme por mucho rato en la bicicleta. Así que voy con mucho cariño, mucho cuidado a mí mismo. Por ejemplo, acá tenemos ese saltito. Buena, buena, cabros. Acá tira la bici. Buena. Oh. Buena, buena, buena. Buena, buena. Siento que se me está desarmando la bici. Gracias. Opa, ¿estáis bien?
Ya, ahora que terminamos de hacer anfiteatro, vamos a ver si es que se nota alguna diferencia. Yo en estos momentos no tengo idea. Y vamos a hacer quebradita, yo creo, la parte baja. Y ahí voy a hacer un intercambio de cámaras para que no piensen que porque la de arriba tiene más estabilidad porque está en mi cabeza y esta no, el sistema de estabilidad no funciona en uno o en el otro. Así que nos vamos a movilizar a quebradita. Hice el cambio de cámara y ahora vamos a hacer la pista quebradita, por lo menos la parte baja de quebradita. Así que vamos a ver qué tal sale. Hola, hola. Permiso. Hola. ¿Estás bien? Permiso. Gracias. Oh, me pegué en la mano. Subo un ramazo a los dedos. Y me sigo pegando en la mano que está mala, po. ¡Ay! Y muy contraveralteado eso. Y terminamos. Bueno, ya, ¿qué les pareció? Ahora vamos a darles unos segundos para que puedan ver si es que identificaron con cuál cámara grabé, en qué toma. Ya, para la primera toma que hicimos anfiteatro, la GoPro 10 iba en el casco y la 9 en el chesty, y ahora bajamos con la GoPro 9 en el casco y la 10 en el chesty. Espero que se hayan notado los cambios. Ahora nos vamos a la camioneta y ahí terminamos el video. Ya, vos, terminamos acá. Fue entretenido. Ya cargamos las bicis. Dani lo pasó bien. Pistas nuevas, conociendo ahí quebraditas. Espero que se hayan podido notar las diferencias entre las dos cámaras.
De todas maneras, yo voy a estar editando o haciendo videos con el Max Lens Mod y lamentablemente la GoPro 10 todavía no habilita la función, así que voy a estar usando en algunos videos la Hero 10 y en algunos videos verticales la Hero 9. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, como siempre, cualquier duda o comentario me lo dejan aquí abajito y yo se los voy a responder a la brevedad. Si no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos. Denle like. Eso, un rico like. Y nos estaremos viendo por ahí en... No, no, esa es una frase registrada. Nos estaremos viendo por ahí. Cuídense, cabros. Un abrazo.